Hola faunáticos, bienvenidos a Fauna Indoor. Este vídeo es para anunciaros que me uno al reto o desafío o proyecto de Aquarius Cubi de betas de 0 a 100, que básicamente consiste en reproducir a los peces beta siguiendo el método de Martín Tomasoni del canal de Beta Club Argentina. Os dejo los enlaces de sus canales por ahí. Vamos a ir explicándolo todo y podéis ver este proceso en mi canal, también en el de Aquarius Cubi, y hay otros canales que también se han unido, como Sonia Mundo Animal, La Pecera de María, Dani Fondo de Acuario, Bichos y Monstruitos. Entonces lo podéis ver en varios canales y podéis ver si este método funciona, ya que lo vamos a hacer todos más o menos a la vez y vais a ver si seguimos los mismos pasos y si tenemos unos resultados parecidos, distintos, o qué cosas ha fallado uno, ha fallado el otro. Así que espero que aquí podéis ver un proceso exitoso en Fauna Indoor. Aquí os enseño a los ejemplares que tenemos. Yo he cogido dos machos y dos hembras. Los machos son de Burbujín, la tienda de Pablo Bichos y Monstruitos, y las hembras son de Axolot, de una tienda de aquí de León que recomiendo muchísimo. Así que si alguien es paisano mío de mi ciudad y me está viendo, recomiendo mucho esta tienda. La primera parte de la reproducción de los betas en este método es la fase de preparación, que dura unos 15 días, en los cuales, cuando ya tenemos seleccionados los betas que queremos reproducir, vamos a ponerlos separados, que no se vean con ningún otro pez beta, y vamos a alimentarlos todos los días sobrealimentándolos, es decir, dándole un poquito más de comida de lo normal, dándoles por ejemplo dos bolitas de comida, o según la comida que usemos cada uno, usaríamos un poquito más de lo que le daríamos normalmente. Y después de estos 15 días es cuando ya procederíamos al desove. Estos son los ejemplares que yo he seleccionado. Aquí podéis ver a este macho blanco, que es un color que a mí me gusta, aunque no sea tan llamativo como otros, me parece un color bastante bonito. Y este es el otro macho, que es un beta azul corona, que me gusta mucho porque tiene mucha vitalidad, se le ve muy activo, y yo creo que este va a ser un gran padre. El otro beta está un poco más apagado, un poco, no es que no esté sano, pero veo este como más potente, vamos a decir. Y aquí tenemos a una de las hembras, que es azul y roja, y que también la veo potente, la veo que tiene carácter, temperamento. La voy a juntar con el otro beta azul que os acabo de enseñar y creo que van a ser unos buenos padres. Y aquí tenemos a la otra hembra, que realmente así a simple vista se parecen mucho, las dos son el mismo color, solo que se podría decir que una es más azul y la otra es más bien roja, aunque las dos tienen los dos colores. Y esta la voy a juntar con el blanco. Aquí podéis ver la manera en la que tengo colocados los ejemplares para la preparación. Cada uno está en un recipiente pequeño. Ahí podéis ver el pedazo de nido que tiene ya este macho, como os digo, este tiene muchas ganas de reproducirse, y los tengo con unas tapas para que no puedan verse ninguno. Y a los cuatro los tengo dentro de otra urna más grande, y en esta urna más grande, con un poco de agua, les tengo un calentador, de manera que el calentador mantiene el agua a 27 grados, que es una temperatura constante, y yo tengo a todos los ejemplares a la misma temperatura, ninguno se ve. Y lo que sí tengo que hacer es cada día o cada dos días cambiarles todo el agua. Lo que hago es, tengo otro recipiente como este en el que están ellos metidos, lleno de agua, un reservorio que le llaman Martín Tomasoni, que es agua limpia, ya declorada, y también con un calentador a 27 grados, para que así yo les quito todo el agua, les echo el agua nueva, y esos betas tienen un cambio el 100% con agua en las mismas condiciones exactamente. Este vídeo lo he colgado a posteriori, es decir, ya he pasado la preparación y en los próximos días podréis ir viendo el progreso de la cría de estos betas. Pues eso ha sido todo, amigos, espero que os haya gustado, que os parezca interesante. Os invito a que veáis el progreso en mis vídeos y también en los otros canales que os dejaré en la descripción, como ya os he comentado, que también participan en este proyecto. Dejadme vuestros comentarios con vuestras dudas o sugerencias sobre este proceso, suscribiros si no lo estáis y compartirlo para que llegue al mayor número de gente esta bonita afición. Un saludo.